Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Ringula, a nuestra pequeña colonia con este DLC de Royalty. Vamos a seguir avanzando en el día de hoy, por supuesto. Hemos estado unos cuantos días sin vídeo, pero es que he tenido una semana infernal de trabajo, he tenido un montón de trabajo. Y de hecho es que pensaba que hoy era miércoles. Y diréis ahí, ¿pero cómo se puede pensar que estás en miércoles de rapela? ¿Se te dio la cabeza? Pues un poco es posible, pero es que entre el tema de la pandemia, que yo trabajo aquí en casa escondido todo el rato, escondido, encerrado todo el día, que trabajo sábados, domingos, pues a veces el lunes no tengo trabajo, el martes sí, me pierdo un montón, o sea, me cuesta muchísimo seguir en qué día estoy exactamente, más que nada porque no tiene mucha relevancia a la hora de ponerme a trabajar o de dejar de hacerlo. Con lo cual, pues pensaba que estamos en otro día de la semana completamente ajeno, porque como tampoco estoy teniendo interacción con mis amigos, no demasiada interacción, no estoy quedando con ellos y tal, pues estoy como completamente desconectado del mundo. Y pensaba que era miércoles y hoy, sin embargo, es viernes. A ver, un momento. Estaba mirando. Hoy es sábado realmente, no es viernes, Dios bendito. Por cierto, tenemos aquí estos arbolitos, ¿eh? Esto es una cosa interesante. Bien, son como puntos de meditación, lo cual es. No acabé de entender muy bien el tema este cuando lo explicó Tegnan Sylvester, lo explicó el otro día en un vídeo que hizo. Por ejemplo, sé que los tribales tienen mucho más. Ganan la entropía más rápidamente meditando cerquita de las estructuras naturales. Que se gana también la entropía más rápidamente si tú meditas, por ejemplo, cerquita de una tumba de alguien que era amigo tuyo o algo así. Y que depende de qué tipo de colono sea, pues meditan. Te prefieren un punto para meditar o otro, les resulta más eficiente uno que otro. Vamos a poner aquí a Nabel. Yo creo que no importa demasiado tampoco, va a ser un poco raro esto. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, a Sky, ¿de acuerdo? Aunque en principio, y es muy importante que mediten ahora, porque si Sky, por ejemplo, no medita lo suficiente, no va a poder tener un focuseo psíquico de esto, es un psycho focus suficientemente alto para castear sus poderes. Eso es un pequeño gran problema. Esta es la flor esta apestosa que nace de vez en cuando, tampoco nos importa mucho, ¿vale? Y vamos a ponerle, yo creo que un par de horitas de meditación a Sky y a Anabel. Vamos a quitarles diversión, porque ellos consideran al final que esta diversión es de hippies, ¿no? Esta cosa de que vais a jugar al billar, madre mía, no tenéis ni idea. Le dejamos un ratito luego para que quizás socialicen un poco, pero lo que deberían hacer más bien sería ir meditando para conseguir que sus psycho focus se vea incrementado. Por cierto, el tema este de que los prisioneros, los prisioneros no, perdón, que los malos al pasar cierren las puertas, creo que ya no funciona, ¿eh? O sea, esta zona de aquí creo que ha quedado completamente inutilizada. Pero bueno, no importa mucho. Discurso de tono, esto fue una cosa que pasó el otro día, no es algo que esté pasando ahora mismo, con lo cual no importa. Y tenemos que hacer una pierna biónica para Alondra. ¿Por qué? Pues porque su patica quedó destrozado el fémur derecho y, por supuesto, pues con un fémur destrozado, la vida tiene que estar un poco como, no sé. No te pueden pedir que andes con prisa, eso seguro que no. Y correr una maratón lo veo complicado. Así que vamos a operarla. Vamos a ver qué lagazo ha pasado algo. Cápsula de colmenas. Ay, no me gustan nada las colmenas. A ver qué nos dice esto. Vamos a comprobarlo. Noscos Duso, una condesa del Foreign Imperium, desea verte combatir una infestación insectoide, según cuantos sean. Por un fin puramente lúdico, qué toca huevos sois, ¿eh? Ella solicita tu permiso para soltar una bomba de feromonas en Monger World, que provocará una infestación de 11 colmenas. Bueno, 11 colmenas no me parece tanto, sinceramente. Lo importante es que nos dan solo reanimador mecanoide. Uy, esto permitiría volver a la vida a Mike. No, a Michael no, porque está ya malito, pero vamos. Me gusta mucho, ¿eh? Esto no es una cosa que podamos. No es una cosa que podamos realmente conseguir por ahí. Es que esto nos da la. Nos puede traer de vuelta a la vida a alguien. O sea, es increíble. Me gusta un montón ese ítem, la verdad. Son 11 colmenas, a ver, si me dice que son 35, pues a lo mejor no, pero siendo 11, yo creo que vale la pena. Voy a aceptarlo, por supuestísimo, con Skype, faltaría más. ¿Vale? Campeón ha llegado. ¿Ha llegado un campeón? Pues esto no lo sabía. Ah, un campeón para ayudarte. ¿Y cómo es un campeón? Esto yo no lo he visto nunca, jamás, ¿eh? A ver qué es exactamente. Bien. Tienes que alimentarle y proporcionarle refugio, pero si muere en batalla no habrá consecuencias. A ver, ¿quién viene? Selus, es un campeón. ¿Qué tipo de campeón eres, amigo? A ver, cuéntame. Hombre, así como campeón dejas un poco que desear. ¿Qué quieres que te diga? Cuerpo a cuerpo 12, llevo un bastón psíquico, o sea, va a ser un desastre. Porque qué vergüenza, por favor. Qué asco. Ay, Dios mío, lo vamos a condenar a morir a este pobre. Es que podía pegarle, yo qué sé, con un palo recogido del suelo, con un cuerno de elefante o lo que sea, y haríamos más daño. Vamos a ver dónde caen las colmenas, va a soltar las feromonas. Bien, a ver la infestación dónde está exactamente, porque he oído el sonido. No me jodas, otra vez vamos a perder toda la zona esta. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Puerta abierta, puerta abierta. Vamos a hacer que estos bichos salgan de aquí rápidamente. Sí, se puede, pero no tengo muy claro. Y vamos a reclutar a todo el mundo y vamos a cubrirnos detrás de nuestras propias torretas. Y ojo, porque estos mongers, en cuanto detecten
insectos, pues van a caer seguro, van a ir a por ellos. No sé si las colmenas, perdón, van a aparecer solamente por aquí, porque hay 11, yo aquí no solamente veo 2. Ah, mira, el cuartito este, y aquí en la zona de tal no va a aparecer absolutamente nada. Claro, entiendo que van a detectar zonas que sean interesantes para hacer daño, básicamente. Todo el mundo reclutadísimo, todo el mundo para afuera. Bright, salte por aquí. Rayman, ábreme esta puerta. Venga, fuera todos ellos. Animalicos, a la zona de animales. Todo, venga, vamos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos defendemos de esto? Creo que lo mejor que podemos hacer es activar nuestras propias torretas y dejar que sean las torretas las que los dañen un montón, colocar a nuestros colonos justamente, quizá incluso detrás, qué sé yo, por ejemplo, por aquí, Sky, Leista, vamos a recolocar a todo el mundo, Moroscan, vamos a colocar a todos aquí los que disparen, Alondra, véngase usted para acá, Ivanzi, creo que, si no recuerdo mal, Latch perdió su arma en el último combate, en el último enfrentamiento que tuvimos, equípate con este buen fusil de cerrojo, bien, Pselius, como campeón eres un desastre, o sea, no sé, te han mandado a morir, algo malo habrás hecho, no me importa mucho, no es mi rollo, o sea, no es mi historia, ¿vale? No es mi rollo, no sé lo que te habrá pasado, ni cómo te vas con esa gente, pero no me preocupa absolutamente nada. Abran para acá y quizá, pues Anabel, hay que tener cuidado con Anabel, porque si nos jugamos su vida muy tontamente, pues pagaremos caro las consecuencias. Y As, tú vente aquí, por si hay que rescatar a alguien, ponte aquí en medio, ¿vale? Venga, todo el mundo fuera. Vamos a intentar, yo creo que, claro, hay que tener muy en cuenta que seguramente Sky ahora mismo será incapaz de castear sus poderes psíquicos. Tiene un 23, con lo cual no puede hacerse un TP de estos mágicos que hemos hecho tantas veces. Sky está allí arriba, lo que tenemos que hacer es intentar que estos... Bah, esto es que va a destrozarlo todo. ¡Qué malditos! Van a caer estas mesas otra vez, tío. O sea, nuestra sala de alta tecnología es siempre la que sufre los daños. Por un solo reanimador. A ver, no está mal el solo reanimador. ¿Sabéis lo que me gustaría realmente? Haber guardado a Michael congelado, haberle hecho como un tronillo y guardarlo ahí para... bueno, para reírnos no, que está feo. No para reírnos de él, ¿vale? Pero ya me entendéis un poco por dónde va la historia. Bien, vamos a ver, activemos las torretas, aunque quizá hagamos daño a los mongers estos, que de hecho, Teospla, Sky, ¿estás aquí? Bien, te veo ahí. Bien, que salgan rápido estos bichos. Fuera, 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 eso quiero, que se vayan. Bien, ya lo hemos castigado ahí el lomo ese. Vamos, ¿cuántas colonias hay? Han dicho 11. Ah, pues hay 11 realmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ah, pues visualmente parecían muchas menos, la verdad, sinceramente. Vale, este dormitorio lo van a destrozar otra vez. Yo creo que ya estamos acostumbrados a eso. Sky, tiramos para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Vale, que sean las torretas las que castiguen a estos bichos en principio. ¿De acuerdo? Venga, torretas listas para disparar. Ahí estamos. Bueno, pues si vienen poco a poco, ojo porque vamos a liar un poco, vamos a quedarnos aquí con Sky. Tampoco creo que se lleve un tiro, ¿eh? Es que se va a llevar un tiro muy fuerte y no me interesa eso. Pero claro, se van a pelear estos hombres y no es muy buena idea. Poteos dio, poteos dio. Ay, los van a caer un montón de ítems, ¿eh? Esto, mira, es importante, tenemos que haber hecho los molinos de viento, placa, un pelín más para atrás. Igual que hicimos con la torreta de abajo, que las protegemos con las de arriba. Pues esto tenemos un alcance suficiente para mandarlo todo al carajo y no es muy buena idea. Selus, no sé quién eres ni cuál es tu rollo, pero vas a poniendo aquí a morir, básicamente. Creo que lo sabes, ¿verdad? Bien, vamos a auxiliar a este y nosotros vamos a disparar y punto. O sea, no, pero pensé que me iba a preocupar absolutamente de nada más que de tirar tiros sin parar con las torretas y se acabó la historia. Latch, vente aquí, que vas a ser mucho más útil ahí. Esta torreta no está disparando, lo cual me sorprende un montón. ¿Tenemos alto el fuego en las torretas? ¿Alto el fuego? A ver, un momento. Vale, vale. Es que esa es la torreta que más caña, ¿no? Bueno, un colonocita rescate. No es colono, es un... Nos han mandado un monger equipado con un palo de hierro, básicamente. Que es un desastre. Con un palo de hierro gordo. Vale, a ver, está aquí para solucionar los que se crucen por delante de nosotros. Se van las llamas, esto es importante, han cambiado su comportamiento, tienden a huir. Bien, Teospla, Anabel, ¿ya estamos ahí? Vale, pues Anabel. Ostras, Anabel, no sé si es muy buena idea esto. Uy, se va a poner la cosa tensa, ¿eh? Hay un montón de bichos al final. Cierto es que por aquí casi que no quedan ya. Me cago en la mar salada. Mira que he traído aquí un colono para evitar que pasara eso. Sky, vamos a salvar la zona de investigación, por favor. Anabel, para atrás. Bien, vale, están llegando, están llegando. Esto no es un problema, que lleguen, no me importa. Nosotros ahora nos vamos y que la killbox se encargue de ellos y punto. Y Anabel, tú también vas a ir intentar salir, creo, ¿verdad? Uf. No tengo muy claro con Anabel, ¿eh? Vamos, Anabel, cruza ahí, cruza ahí. Este elefante va siguiendo a alguien, a Moroscan. ¡Corre fuera, elefantillo! Es que ahí está, aquí debajo. Anda, ostras, mira que me descuido yo con este bicho, me cago en la mar. Bueno, vamos a ver. Revienta las baradas.
y la Killbox que se encargue de ellos, que para eso está la Killbox. Porque nos sirven en los dos sentidos. Vale, viene otro. Uy, Dios mío. Anabel, corre, que es que necesita tu ayuda. Va cruzando ahí, va corriendo a través del fuego cruzado. Es que ahí va a intentar huir un poco. Y ya está. Anabel, venga. Le echamos un cable a Sky. Vamos. Me cago en la mar salada, ¿eh? Qué ascos tengo, bichos, de verdad os lo prometo. ¿Componentes han volado todos por los aires? ¿Se los han cargado? No, están fuera de una reserva, este es el problema. Bueno, pues a ver, esto es lo que tiene. Las colmenas de mecanoides siempre son un desastre, sinceramente. Es una cosa en el juego que pues que no mola nada. Fractura el hombro con en la cabeza el espelópedo. Para que luego nos riamos de los espelópedos, estos meten una leña que te cagas. Ojo, porque se ha roto el interruptor ese. Sky, bueno, pues Sky, vamos a ver, activa este interruptor, que este es el que nos da la clave para mantener esto en marcha. O Anabel mismo, tú estás ya lista. Vamos, actívame eso. Es que hay que disparar a ese otro bicho. Vale, perfecto, Anabel, ahora atacamos ahí. Torretas en marcha de nuevo, perfecto. Bien, seguimos dañando. Bueno, esto es por darle un poco de acción. Yo realmente no lo habría aceptado. Bueno, por el suelo mecanoide sí, es que sí que lo habría aceptado, pero muy largamente además. Vamos a poner a todos esos aquí. De hecho, los hemos sacado demasiado rápido y deberíamos haberlos dejado aquí soltando unos tirillos y haciéndoles daño desde lejos. Y Anabel y Sky, yo creo que os podéis mover ya hacia esta zona interior, poco a poco. Vamos a ir pivotando hacia esta zona de dentro. Bien, nos quedan bichos por ahí dentro, habrá que vigilarlos. Me cago en la mar salada, Vale. Pues ahí estamos, a dispararles. Fuerte y flojo. Vamos, Anabel, corre ya a limpiar a esos bichos. Vete por aquí. Sal por aquí. Riesgo colapso mayor. ¿De quién? De Leistat. Bueno, Leistat, es que si fueras otro me impresionaría. Pero siendo tú, ¿qué quieres que te diga? Me da casi lo mismo. Anabel, corre, hay que salvarlo. Uf, me cago en la mar, sala. No había base para parecer que tenía que ser todo aquí, ¿eh? Anabel, cuidado con el espelópedo. Mal rollo. Bien. Vamos, Anabel, por aquí. Perfecto. Dios mío. Qué asco les tengo a estos bichos, Bueno, Selius está aquí. Habrá que rescatar a esta gente, a los poquitos que se puedan. El Focas, este también. Y el Selius, es que este es un monger, el pobrecito, que ha caído ahí pues en desgracia, básicamente. Rescátame a este, ¿vale? Por ejemplo, Rayman, Moros, que me da un poquito igual. Es que claro, Leistat se le va a ir la flapa, entonces da un poco igual también. Pero mira, Leistat, podemos licenciarlo. Anabel va a venir aquí a encargarse de estos cuerpo a cuerpo, de lo poquito que quede por aquí dentro, que no sé exactamente dónde queda algún bicho. Creo que es este de aquí, y ya estaríamos, ¿verdad? No oigo más. Pues todo el mundo, licenciado, venga, listos, a circular. Moroscan, rescáteme a este. Vale, venga. Los tratamos y lo reconstruimos todo otra vez, Dios mío. Bueno, una de las mesas de investigación, menos mal que por lo menos esto no ha caído. Por consolarnos. O sea, tampoco es tanto material que ha caído. Bastante, sí que es cierto, ha caído bastante, pero bueno. Esta mesa de investigación incluso ya no nos hace falta. Podemos cancelar esta misma de aquí. Vamos a cancelarla, que vaya fuera. Porque total, reconstruir eso va a ser completamente inútil. Y Anabel, lo que sí podemos hacer sería romper todas estas historias cuerpo a cuerpo, porque tú vas a ser muy rápido haciéndolo. Emergencia médica, ¿de quién? Perdón. De Selius, vale. A ver, Leistat, trátame a Selius, por favor. O ya se está tratando a Selius, vale, perfecto. Y ya, ¿tú puedes tratar a este? No, tú no puedes tratar a nadie. Es que haya recibido daño, pero tampoco será muy grave. Son un par de contusiones, gracias a la armadura. Y poco más, la verdad. Que veis, tengo la voz súper cascada de haber grabado un montón esta semana. Oigo un bicho. Me ha parecido oír un bicho por ahí todavía, Vale, vamos a comer un poco de jalea de insecto, lo cual no me preocupa. Leistat, trátame a este con medicina mundo brillante, pues quizá no es la mejor idea, ¿qué quieres que te diga? Vamos a tratarlo con medicina de la normal, de la básica. A ver, Selius, es que no me gusta mucho este rollo. Anabel va a intentar romper esto. Tenemos quizá, pues no sé si va a forzar a Anabel a romper todo esto así, pues buena idea. Al límite. Pero se le va a ir la olla, lo va a romper todo. Bueno, pues valga por un suero mecanoide de resurrección. Y listo, Anabel. Asalto de los Red Llama. Venga, hombre. A ver, es gente que no es muy importante tampoco, porque son tribales. Francamente, me preocupan súper poco los tribales. Pero claro, mirad, nuestra zona de torretas ha quedado súper maltrecha ahora mismo. Tan maltrecha como para no poder hacer frente a lo que está pasando aquí, no creo que sea la historia, la verdad, sinceramente. Vale, vamos a reconstruir todo lo que ha caído. Dios mío, ha caído un montón de historias,
martillo de guerra para vender. Todo esto lo vamos a vender, por supuestísimo, lo regalaremos o lo que sea. Ha caído este hombre, que era el líder de la colonia aquella, pero por un solo de resurrección, pues todo nuestro imperio, ¿no? Regalaremos la carne de insecto, no quiero hacer croquetas, la verdad, para animalitos no me interesa demasiado. Vamos a poner eso sí, a los animales ya están restringidos, pero los colonos deberían estar en la zona interior para que nadie se le ocurra salir, aunque vienen tribales. O sea, estos es para... dan ganas de salir con cualquier persona y darle fuerte y flojo hasta que mueran todos, la verdad, sinceramente. Vamos a poner, por ejemplo, yo creo que podemos traer tranquilamente aquí a nuestra queridísima Alondra, podemos incluso poner a Ivanzi, ¿por qué no? Porque tiene un rifle al final que dispara, vamos a ver, un rifle que dispara, madre mía. Ay, Sky, ¿dónde estás, Sky? Vente para acá, venga, vente para acá, porque igual hace falta, ya te lo digo. Va a entrar por arriba, lo cual no preocupa demasiado. Ojo, está pasando algo. En algún punto se ha ralentizado el tiempo, en algún punto está pasando algo que no mola. Y no sé dónde es. O sea, esto es daño que hemos recibido, básicamente. Oigo tiros. ¡Qué putos! Que venían más, tíos. Pocas se va. Ha tardado el tío poco en irse. Pocas, pocos. Maestro del humor. Pues están viniendo por aquí también, claro. Bueno, pues vamos a ver, Anabel, ¿qué tal? ¿Se te va a ir la olla súper fuerte? ¿Has dormido? ¿Qué es lo que principalmente te pasa? Descanso bien, belleza bien, come un poco de jalea de insecto, que creo que es buena cosa para ti. Jessica y Abraham, reclutados, no mucho. Los animales están todos encerrados, con lo cual no van a sufrir daño. Las torretas estas habría que haber limpiado esto y habrían castigado muy bien a esa gente también conforme van llegando. As, tú no vales para nada, o sea, para nada de lo que viene siendo atacar. Bright, Rayman, Moroscan, vamos, todo el mundo reclutados, aquí, volando, cagando melodías. A ver, más gente, es que claro, no he visto a los de allí abajo, os lo prometo. Bien, vale. Sky, disparamos hacia abajo, ¿verdad? Sky aquí detrás. Vamos a cubrirnos ahora en una zona pues un poco más interesante. ¿Vale? Tenemos torretas disparando por todas partes. No es un problema tampoco que me preocupe demasiado. Hay que sencillamente hay que llevar un poquito de cuidado. Abraham y Jessica, venimos por aquí a por blanco. Venga, vamos a ver cómo nos ubicamos. Fancy, no, oh, Dios mío, Fancy, vamos a ver. Animalitos, te he dicho que te quedes en la zona de animales y no me sigas al viejo loco este. Da otra vuelta, ve para atrás, para atrás. ¡Uy, que quiere matar al elefante! ¡Me cago en...! No. Nope. Vale, vamos a controlar un poco porque se está desmadrando la cosa. ¿Quieren romper? Anda, el cadáver este maldito que estaba tirado. Bueno, pues que se... Vamos a ver, o sea, tampoco es una cosa tan preocupante, ¿de acuerdo? No es una... No tengo mucho miedo por ahora. Sobre todo porque son tribales. Si fuese otro tipo de personaje, pues ya poco a broma. Pero por ahora no es una cosa que me preocupe mucho. Bien, Moroscan, vamos a ver a los que tienen más corto alcance. Rayman, Rice, venid para acá porque aquí va a haber más guerra que allí arriba. Vale, cubríos por ejemplo por aquí. Bien, vamos a ver qué tal. Vale, perfecto. Abraham y Jessica son muy buenos disparando de... ¿Este se va a cubrir aquí debajo? ¿Antílope? No. Pues a ver, Jessica, cuidado, ojo, cuidado. Vamos a quedarnos aquí detrás. Abraham, tu punta aquí, justamente ahí en ese puntito. Perfecto, y disparamos con la escopeta que te mete un montón de leña. Disparo en la cabeza, en la cabezota de alguien. Bien, aquí hay más gente, oruga y no sé quién. Madre mía, tío, qué lío de repente. Todo por tener un poco de acción, porque yo digo, va, que no, que la serie que tenga un poco de vidilla también, ¿no? Pero no tanta. Las tortas van a seguir castigando por arriba, eso no me preocupa mucho. A ver qué tal, Rayman, asómate por aquí, asoma así un poco el hocico. De hecho, mete para acá mejor. Y Bright y Rice, Bright también lleva una escopeta de corto alcance, vamos a tirarlos hacia aquí debajo. Porque esto tiene al final un montón de flancos o de frentes. Tenemos el suelo de resurrección mecanoide, o sea que no hay que temer. Vale, ¡onda! Sacó la uno en el salón del trono. ¡Hereje! Bright. Asómate ahí. Ojo, por aquí igual tenemos un problema, ¿eh? Aquí igual tenemos un problema ahora. Vamos a traer aquí a Rice. A ver, Abraham, disparamos aquí abajo, ¿vale? Jessica se ha llevado pues la más tonta. O sea, el golpe más tonto que se pueda llevar. Vale, Jessica va adentro. Bien. Están huyendo. Los cojones. No, aquí no se van ni Dios. Y estos de aquí, ojo, porque forman parte de otro raid y no están huyendo ahora mismo. Alondra ha matado a los de arriba. Maravilloso. Perfecto. Es que ha recibido un pelín de daño, pero fue del espelópedo, si no recuerdo mal. Aplastamiento de arco corto. Bueno, pues es un aplastamiento en el pulmoncillo. Eso no es nada. Y así, mientras tanto, pues sigue cosechando y haciendo sus cosas, lo cual no está mal porque al final alguien tiene que mantener las cosas funcionando. Vale. Bien. Vamos a seguir dañando y haciendo, vamos, disparando ahí a muerte. Antílope, tío, o sea, ¿qué vas? De droga hasta los ojos, ¿verdad? Porque si no, no me lo explico. Pues no, pero no se muere el hombre. Vale, Abraham, disparamos a Alce. ¿Dónde va Alce? O sea, ¿dónde vas, Alce? No tengo muy claro dónde va.
Madre mía, qué descontrol de base, tío. Qué desastre todo. Esto es lo que me ha dolido, ¿eh? Pero muchísimo. Aquí gastamos para hacer todo esto. Es verdad que una de las mesas de ensamblaje la podemos mandar al carajo, sinceramente. Lo que me da mucha rabia es no haber podido copiar todos los proyectos. Habrá que volverlos a setear, aunque eso lo podemos hacer de cara al siguiente capítulo. Pero creo que esta mesa podemos incluso cancelarlo. Ya no es necesario tener dos mesas de ensamblaje porque así que tuvimos un momento en que era muy importante porque habíamos de hacer un montón de prótesis, pero ahora mismo no es tan relevante. Ahora podemos setear esto de otra forma un poco más elegante y hacer esto más bonito, poner por ejemplo pues esta zona hacia acá, los almacenajes por aquí delante y toda la historia, porque no estaba en el menú tampoco, os lo digo, ¿eh? Bueno, Anabel, vamos a dejarla que descanse, en principio no es no creo que haga falta que salga. Leista, tú no te vayas tan lejos, vete para acá. Claro, es que Abraham le está pegando ahí fuerte y flojo a este hombre. Vale, vamos a por más gente, ¿eh? Vamos a por más gente, que aquí no se va ni Dios. Jessica, tú, Bright, vente también para acá. Jessica, tú vente a descansar. Tampoco tengo una herida muy grave, una puñalada de curvo, muy poquita cosa. Autotratarse, no ha sido nada tratando. Vale, vamos a ver, vamos a poner aquí un 4 en todos para que todo el mundo pueda autocurarse sus heridas, sobre todo si no son de gravedad. Quiero decir, es un cortecito, es un... Bueno, es una puñalada en el torso, ¿vale? O sea, no sé yo. Si a mí me dan una puñalada en el torso, aunque me dejen hacerlo, no sé yo si me sé tratar, la verdad, sinceramente. No, vamos, yo os digo que me muero. Anabel está bien de lo suyo porque solamente fue un golpe. Sky, ¿qué tal? Pues Sky, vamos a salir a justiciar a esta gente y ya está. O sea, no, aquí no dejamos... no hacemos prisioneros. Moros, que vente para acá también. Rayman, venga, súbete para acá. Vamos, todo el mundo. Saliendo, saliendo, fuera, fuera, fuera. Hay que reconstruir los muros, cuanto antes. De aquí no se va ni Dios. Abraham, dispara ahí. Mata, mata, bisonte. Mata, mata, mata. Bien, perfecto. Abraham, sal, sal, sal. Se va Berta. Bueno, los que se vayan que cuenten lo que ha pasado aquí. Dios bendito. Una cosa con la otra. Pues al final ya hemos tenido un capítulo entretenido. Mira tú qué tontería. Antílope, tú que de los de Red Llama. Estos no se puede hacer las paces con ellos porque son violentos de por sí. Es lo que tiene la gente que es violenta, que no hay más que hablar. Agricultura 12, demasiado listo, resistente y amable. Manda amable, sí. Súper amable. De los Red Llama al bollo. Pues mira, que te digo, no me interesan mucho, Antílope. Te puedes morir de donde estás, ¿sabes lo que te digo? Sky, vamos a licenciar a todo el mundo ahora mismo. Todo el mundo fuera, ¿vale? Sky, trata de tus propias heridas. En principio no son graves. Y Abraham, ven aquí, ven. Ven, ven, ven. En un momento. ¿Se va a acabar esto ya? Me cago en la mar. Y aparcado. Y ya está. Hombre, ya. Es que esto que hayan venido por la parte de atrás, miran, a ver, está meditando aquí. Psycho Focus, Gain Rate. No sé muy bien exactamente cómo podríamos mejorar esto. Bueno, está meditando, que es lo importante. Veremos cómo esto va aumentando poquito a poco, aunque ahora mismo pues está a un nivel bajísimo, tío. O sea, el deseado podemos buscar más o menos. Tiene una cierta... Va decayendo también. Uf, pues... No sé, vamos a dejarlo por un 50, como estaba, ya iremos viendo. Este hombre ya puede caminar. Muy bien, pues ya puedes caminar. Perfecto. Las colonias han caído todas. Bien, algo es algo. Lo que podemos hacer es, creo que regalarle, vamos a ver qué tal vamos con los... Podríamos haber pedido incluso ayuda, pero no me parecía muy interesante. Con los de pan. Vamos a hacer las paces con los de pan regalándoles cosas, me parece. Alondra, ¿qué haces durmiendo ahí? Ah, claro. Es que mi habitación ya no existe. Y yo, ajá. Ay, Dios mío, pobrecilla, tío. Esta, o sea, Alondra, pues menos mal que no era de noche. La verdad es que son cosas, o sea, no sé. Las misiones son un poco extrañas. Por cierto, Sky, si no ha subido de nivel, le faltará poquito. Baronesa, ¿qué tal andamos con ese título de baronesa? 17. El siguiente, si no recuerdo mal, era Conde, que es 45-65 en total. Bien, ahora mismo tenemos 45 más 17, ¿verdad? Entiendo, nos faltan 3 puntitos para subir. Bueno, pues antes de subir habrá que terminar de hacer todo lo que hay que terminar de hacer, básicamente. Sky, ¿te has curado de lo tuyo? Creo que sí. Jessica, tú también te has curado. Perfecto. Selus se puede ir cuando quiera porque, en fin, es de los que es, no es de los nuestros, así que no me importa mucho. Y cadáveres fuera de aquí, por favor. Vamos a reconstruir este muro inmediatamente, cuanto se pueda. Esto de aquí también. Han mancillado el salón del trono, lo cual sí que parece lo peor. Y esto, ojo, Erduyer... Este viene con armadura de placas y todo. Bueno, pues Erduyer, te puedes ir al carajo. Esto vamos a ponerlo para permitidos todos para ser recogidos, trasladados y, bueno, pues quitados fuera todos de aquí. Esto yo creo que deberíamos minarlo sí o sí. En principio tenemos suficiente soporte con esta zona para que no se nos caiga encima el tejado. Y han caído, ¿cuántas torretas han caído? En principio contamos 9 torretas caídas. Bueno, siempre son muchas torretas caídas, pero tenemos el suelo mecanoide, que no sé dónde estará ahora mismo, porque si os soy sincero, no tengo ni idea de dónde está esta historia. Aquí está, vale, perfecto. Bueno, pues siempre podremos retraer a alguien a la vida, lo cual es bastante importante. Además tenemos la torreta de uranio por aquí. Perfecto. Bueno.
bueno, han caído hasta... Buah, es que ha caído tantas cosas. Han caído tantas cosas. Tenemos los componentes para ser reconstruido todo. Solamente deberíamos quizá pues poner esto un pelín mejor. Porque ahora mismo Jessica no está construyendo. Nos va a hacer falta. Moroskan está cocinando. Pero, por ejemplo, Rayman debería, yo creo, que construir mucho más importante que el resto de cosas ahora. Porque hay que hacer un buen trabajo de reconstrucción en un montón de historietas. Ivancy está recargando las torretas. Esto deberemos, yo creo, que mantenerlo ya apagadísimo. Esto de aquí también apagado. Perfecto. Y esto de aquí pues ya se puede mantener... Bueno, sigue encendido. Tampoco hay mucha diferencia. Bien, ¿qué tal vamos con la zona de los cadáveres? Pues hay demasiados cadáveres, así que áreas, almacén, ampliemos este. Madre mía, o sea, no tenía miedo de perder la vida de nadie, ¿vale? O sea, hemos cogido el reanimador mecanoide, tenía miedo de perder estructuras, que es justo lo que ha pasado, pero las estructuras pasa como en la vida real. Al final, pues, se vuelven a fabricar y punto, no es un problema. O sea, ¿será por estructuras? Vale, pues esto está puesto para ser recogido todo más o menos. Está un poco caótica la zona, pero más o menos funciona, con lo cual animalitos libres y a trabajar. Bueno, libres, a trabajar más que nada. Rayman construyendo, Abraham minando, perfecto, vamos al lío, venga. ¿Cuánto acero tenemos? 580. Bien, me gustaría quizá que estas torretas no sean reconstruidas lo primero, porque necesitamos reconstruir otras cosas mucho más importantes. Es que haya sanado por completo. De hecho, esta zona de aquí abajo, mirad, ya se ha secado definitivamente, que ha tardado la vida misma, y podemos colocar un torretón de estos enormes ahí. Y casi, casi estoy pensando que poner aquí uno de estos gordacos, pues no sería una mala idea. Pasa que tiene muy poquita cobertura, va a servir para unos pocos leñazos al principio y muy poco más. Preferimos reconstruir por ahí abajo, por el motivo que sea. Jessica, bien, vale. Los animalitos, a ver si se van los cadáveres. Moroskan ha nombrado a la labradora 2 Stick. O sea, bueno, es como filete, ¿no? Básicamente, la traducción de eso. Pues tengo mala noticia para ti, perrillo. Porque cada vez que Moroskan tiene una mascota, termina muriéndose muy fuerte. Bueno, por ahora no es su mascota, no tiene un vínculo con él. Sencillamente le ha puesto un nombre. Muy bien, Moroskan, ¿qué tal? Cocinamos, estamos descuartizando más bichos, más carne de insecto, tenemos ya 2000 y pico. Dios mío, Dios mío. Bueno, pues ya hemos reconstruido, como veis, la reconstrucción va súper rápida. Estamos en velocidad muy acelerada, pero es que mirad, es una maravilla tener tantos colonos trabajando en estas cosas, porque es que es, vamos, súper, súper rápido. ¿Qué tal? Digo, colapso mayor de Leistat. Ay, Leistat, no me sorprende nada, ¿qué quieres que te diga? Bien, mira, necesito que me recojas esto, por favor. Y tú, Sky, que te quites ese casco, que sí, que es bonito. O sea, la corona y tal, pues tiene por los loles, hace gracia. Pero con este casco estás mucho más protegida, porque te puedes haber llevado un susto y un golpe fuerte. Bien, ya ha sido reconstruido todo esto. Incluso es a donde el trono, hemos reconstruido lo de allí abajo. Buah, es que es unas máquinas, ¿eh? En serio, esto no es normal. Lo rápido que trabaja esta gente cuando suben de nivel en construcción, pues es una maravilla. Esta puerta de acero es mucho más importante de hacer, yo creo, que más que de granito. Porque el granito al final cuesta un montón abrir y cerrar la puerta, encender la puerta, iba a decir, ¿no? Abrir y cerrar, y Abraham ya sigue minando por allí abajo y no ha habido ningún problema. Muy bien, pues a reconstruir todo esto de aquí, perfecto, tenemos la mesa de investigación, aunque las investigaciones tampoco estaban siendo una cosa, bueno, pues ya demasiado necesaria, estamos haciendo un pianillo y poco más, y necesitamos más madera, no, necesitamos que esta gente siga construyendo sin parar. A mí me gusta un montón realmente verlos ahora como van funcionando así, o sea, podría pasar horas viéndolos moverse libremente y hacer cada uno sus cosas. Y cuando te quieres dar cuenta, de repente, pues han reconstruido todo lo que tú querrías reconstruir ya después de de tanto tiempo en la colonia, digamos que como que cada uno sabe exactamente dónde tiene que estar y qué es lo que tiene que hacer. Vale, reconstruimos todo eso. Rayman está haciendo la torreta, perfecto, bien, vamos bien de material todavía, 1600 de uranio, muy bien, muy bien, muy bien, pues no vamos nada mal, la verdad. Vamos a ver, ¿estamos reconstruyendo esto de aquí? No. Es que hay que estamos haciendo exactamente dormir. Bueno, pues también hay que dormir. Por cierto, Ash y Jessica. Ay, ya lo siento, Moros durmiendo con el viejo. Ahí es como ahí. Huele fuerte. No, bueno, no lo sé. A ver, es un muy buen personaje, la verdad. Moroskan, esta cama es para ti, que es de mejor calidad, ¿vale? Y esta la podemos, de hecho, pues reinstalar, por ejemplo, aquí en la zona de prisioneros. Mira, vamos a colocarla por aquí. Esta es una mesa de madera, perfecto, y una cómoda para que Kay, que además Kay, pues debe haber, debe estar un poquito más cerca, amigo de Sky. Lislosa Bodos, no sé quién es. Debe haber aparecido el mapa porque si no, no estaría ahí, creo. 3.3. Bueno, pues poco a poco falta aquí el hermano de Anabel para unirse a nuestros colonos. Yo creo que Kai, de hecho, si no recuerdo mal, era bueno cuerpo a cuerpo. Lo ideal sería darle una buena espada y que ahora formen una especie de binomio, ¿no? Un tándem donde vayan los dos repartiendo leña sin parar. Rice fundiendo un poquito de metal. Perfecto, Rice. Eres una máquina fundiendo los escombros metálicos. Podemos transportarlos para setearlos todos porque han caído torretas y están un poco por ahí, por todas partes, básicamente. Y antes de reconstruir las torretas, que sí son importantes, me gustaría reconstruir otras cosas como, por
ejemplo, estoy aquí, pero no he puesto la zona de fuera de interiores. Así que todo el mundo sin restricciones, perfecto, animalitos sin restricciones también, atrás del trabajo. Aquí está toda la madera tirada. Bueno. Pues un poco de acción, no sé, tampoco viene mal. Componentes, plasticero, 06. Componentes tenemos 42. Componentes es una barbaridad, hemos tradeado un montón para tener esos componentes. Lo que nos va a faltar va a ser suficiente plasticero para llevarla a cabo. Muy poquito, pero nos va a faltar un poco, es una lástima. Y estos cadáveres que me gustaría mucho que se fuesen de aquí. Y estos animales están aquí, no son nuestros, y me sabe un poco mal, pero se va a terminar liando la madeja bastante fuertemente. O eso, ponemos a Moroscan a domesticar alguno. Un 10% de probabilidades. Como le dé por atacarle al viejo, la va a liar. Vamos a ponerle, por ejemplo, a Fancy que le acompañe a Moroscan, ya que tienen vínculo, que vaya y venga con él. Y Anabel y Sky ganan Psychofocus aquí. Entiendo que sí, ¿verdad? Transportando a un niño del bosque. Venga, vamos a quitar a gente de aquí, por favor. Las armas para ser recogidas también todas. Fuera. Vale. Bien, hacemos cuestión de esto de aquí arriba. No estamos con las trampas. No sé por qué motivo. Quizá nos falta piedra. No, tenemos piedra, Anabel. Por favor, con esto, por favor, por favor, por favor. Y luego con esto también, ¿de acuerdo? Limpiando sangre de Dan. No sé quién es Dan, pero me importa poco. Los elefantes están por aquí y se van a comer. Jessica se está pegando con Lestat. Pues esto, ¿por qué va a ser? Vamos a verlo exactamente. Jessica llamó a Lestat un cultista. Esto llevó a que Lestat se enfadara y él comenzó una pelea. Bueno. Yo ahí no me meto mucho, la verdad, me da un poquito igual. Se burló directamente del autocontrol de Lestat. Hombre, es que me lo lleváis amargadito al pobre, ¿eh? Eso tampoco es. Depresivo insultado, rechazado por Alondra. Joder, Lestat, lo que te faltaba como depresivo. Es que a perro flaco todos son pulgas, ya sabéis cómo va esto. ¿Alguien lleva un bocado y necesita un tratamiento para dejar de sangrar o no enfermarse fuertemente? Bueno, pues aquí, fractura de la pierna biónica. O sea, Jessica le ha dado un puñetazo y le ha partido la pierna biónica, lo cual me flipa. Bueno, pues Jessica, que vengas y te cuides, que para algo es tu partener. Vale, bueno, hemos gastado medicina buena, relativamente buena, ¿no? Vamos a incluso a prohibirla por ahora, aunque tenemos aquí la buena medicina del mundo brillante, por las infecciones y tal, aunque no va a ser una cosa que nos vaya a pasar realmente. Uf, Dios bendito, la nevera, mamma mía. Vamos a regalar maíz, me parece a mí, ¿eh? Vamos a ver. Nos hemos comido, yo creo que toda la... Mira, han vuelto a priorizar... O sea, ¿os acordáis? Con el tema este de la jalea de insecto, ha habido un tiempo en que no la comían. Y ahora se la han comido toda de golpe y me deja bastante sorprendido. No me importa, porque queremos quitárnosla de encima también, por otra parte. No quiero tener ahí un montón de jalea de insecto y ya está. Pero necesitamos cargar una cápsula. Vamos a cargar una de carne de insecto, o sea, a lo loco, porque tenemos 3.900 de carne de insecto. La de insecto que hemos matado ahí. Vamos a ver. Equipo, carne de insecto. Bien de kilos, por favor. 1.350, 41 kilos. Bien me parece. De hecho, mira, ¿sabes lo que te digo? Más. Vamos a cargar 2.000 kilos de carne de insecto. 68 kilos. O sea, 2.000 unidades. 68 kilos. Vamos, al lío. ¿Vendrán? Yo creo que pueden venir los elefantes a cargarla, ¿no? ¿Verdad? Eso sería una cosa un poco rara, también es cierto. Selius ya se va por completo y se va. Bien, riesgo colapso de Latch. Esto es curioso. Vamos a comprobar exactamente por qué. ¿Qué le pasa? Depresivo. Bueno, pues es lo de siempre, ¿no? Entorno desagradable. Hombre, pues comparado con hace un momentito, no está tan desagradable, ya te lo digo yo. ¿Qué tal vamos? Hay que reconstruir algunas cosas. Ya hemos reconstruido el dormitorio de Alondra aquí de nuevo. Alondra no ha pasado nada. Sigues estando bien. Y qué puñeteros los bichos, ¿cómo saben que tienen que aparecer en un cuarto? Que realmente sea un cuarto. Porque, claro, la identificación de este cuarto, ¿qué es? Esto es una habitación y esto es un dormitorio. Deberíamos haber colocado aquí una cama para engañar al desarrollador del juego, básicamente, ¿no? O algo así. Pero bueno, tampoco me gusta mucho ese tipo de comportamientos. Jessica está aquí, se va a curar porque lleva una mordida y poco más. No haber insultado al depresivo loco idiota este, que a ver, a mí también me caería mal, también seguro, te lo digo. Pero qué culpa tiene el muchacho de ser como es. Pues creo que poca. Vamos a ver, aquí riesgo de colapso mayor de 4. Ropa andajosa de Sky y de Rice. Ojo, porque esto habrá que revisarlo. Seguramente es algo que le forzamos a llevar en un momento dado. Chaleco antibalas. Este es el problema, pero no te lo vas a quitar, ya te lo digo yo. Y esto tenemos algo mal, que será pues la camisa con volantes de tela. Habrá que hacerle alguna otra distinta a Sky, claro. Podemos poner aquí el proyecto. De hecho, estará ya seteado. Con volantes. Aquí. Vamos a poner a hacer una camiseta con volantes. Y en principio... Pues pantalones, tenemos ropas de sobra, no es un problema. Vale, a ver si venimos a cargar la cana de insecto. Creo que en principio lo que hemos puesto para construcción ya habrán dejado de hacerlo, porque básicamente pues hay cosas más importantes. Lestat seguirá limpiando sus cositas por ahí y cargaremos esta cápsula en algún momento.
Bueno, 464, no está mal. O sea, vamos a regalar alguna de nuestras de estas facciones que tenemos cerca, a ver qué nos cuenta. Por cierto, misión fallida. Bueno, sí, está claro. Esta no nos interesa para nada. El suero mecanoide está aquí guardado, ¿vale? Tenemos un pelín de droga también. Bueno, dudo que nadie se pueda volver adicto con la cantidad de droga que tenemos. Realmente no me preocupa mucho. Y lo que sí que deberíamos hacer, ojo, estas estanterías que están sin configurar, sería poner en varios, estaba, o en producción, a ver, mesa de ensamblaje. Pues una de estas por aquí, por lo menos. Y a funcionar ahí, y ya estaríamos. Vale, Rayman recostando la habitación de esta chica, ha salido una buena cama, perfecto, pues podemos seguir al lío con nuestras cosas. Bien, vale, los elefantes están comiendo el lúpulo, me cago en la mar con los elefantes estos, al final, ¿qué hacemos? ¿Los matamos o no los matamos? Me sabe mal, pero me están tocando la moral, también os lo digo. Vale, camisa con volantes para Sky. Es que cuando te levantes, la camisa con volantes va a ser difícil verla porque seguramente esté aquí arriba, ¿cierto? ¿Esta es una camisa con volantes? No. De hecho, se aprecia, pero muy ligeramente, dónde está la camisa con volantes. Y va a ser difícil que la encuentre yo ahora mismo. La verdad, sinceramente, deberíamos quizá de quitarle el forzado a Sky, que se vista ella sola, ¿no? Con su camisa de volantes. Esta es que es un chaleco antibalas, una chaqueta antibalas. No es justamente lo que queremos ahora mismo. Y la camisa con volantes, pues se la habrá equipado alguien. Es muy probable realmente que se la haya puesto alguien. Discurso del trono, vale, se está cargando. Vamos a ver quién se ha equipado esa camisa con volantes de tela. No, pues nadie la tiene equipada. Vale, pues lo que vamos a hacer va a ser desequiparle esta Sky y que se vaya a buscar otra. De cuero de elefante, ya, pero es que ¿dónde está la de. ¿Dónde está la otra? Va a decir ahora que la ropa es indigna. Entonces eso le va a penalizar un poco. Claro. Va a ser indigna, pero ¿dónde está la camisa con volantes? Estará delante de mi cara y yo no la estoy viendo, seguramente. Estoy prácticamente convencido de eso, ¿eh? Como tantísimas otras veces, pero ahora mismo soy incapaz de encontrarlo. Es que la de volantes tiene como tiene un diseño un poquito distinto, pero claro, yo no la veo por ninguna parte ahora mismo. Los volantes, traca, taca, 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 ¿dónde estarán? A ver, debe estar en un almacén, pero ¿quién sabe dónde? ¿Ori? Ostras, voy a ser incapaz de encontrarlo. Quizá en alguna estantería en la que no nos lo esperamos, es probable. Pero no sé, habrá que buscarla otra vez porque la verdad mismo soy incapaz de encontrarla, sinceramente. Estamos cargando esto, Ivanzi, genial, ¿qué tal vamos? 1139, bien, vale, vamos a seguir cargando un poquito, lo regalaremos. No sé si subirá algo o no subirá algo realmente con esta gente, pero vamos a comprobarlo pronto. Torretas, ¿qué tal? Estamos cargando el sistema de energía. Vamos a poner, yo creo que rehabilitar de nuevo esto. Vamos a ponerlo en marcha durante un tiempo porque me da a mí la sensación de que nos estamos quedando cortos, pese a que esto está soplando a todo lo que da ahora mismo y aún así estamos muy cortitos de energía. Quizá construir otra copia de esto hacia esta parte, por ejemplo, en un sitio donde tampoco nos moleste demasiado, no sería un mal asunto, pero claro, es que ya empezamos a tener una saturación de molinos de estos que me da un poco como de miedo. Creo que ya, de hecho, uy, nos va a permitir hacer aquí por fin los otros paneles solares. Dios bendito, ahora sí. Claro, va a que mover este interruptor un pelín para abajo, ese es el problema. Podemos ponerlos ahí como una estructura anexa a esto, por ejemplo, incluso, ¿no? Podemos colocarlos aquí, aunque les daría, claro, aquí esto en la realidad no se puede hacer porque les generaría cierta sombra, ¿no? El murete, pero en fin, eso en Ringworld no tiene nada, ninguna importancia. Falta un pelín de plasticero para poder llevar esto a cabo. Falta además alguna torreta más que deberíamos intentar de plasticero. Me parece que no vamos a tener suficiente material. Vamos a poner una torreta por aquí. La torreta que nos falta, a ver, nos falta alguna torreta extra. Aquí no quiero poner porque si explotan dañarán la torreta principal y eso no es lo que quiero que pase. Y en principio, componentes andamos muy bien y de acero, pues no estamos nada mal. Así que todas estas para ser construidas. Vale, Jessica, ya estamos trabajando en eso. Perfecto. Ahora lo que hay que hacer es conectar esto de vuelta hacia acá, por supuesto, para que tengamos esa energía siempre lista. Los porros llevándose cadáveres. La resistencia ha sido suprimida por Sky. Bien, Kai, ya te tenemos ahí. Pues vas a dormir por ahora, me parece, bueno, cuando se una a nosotros, porque la dificultad de reclutamiento es bastante alta. Pero pronto lo tendremos con nosotros y tendrá, pues, ese coleguilla, nuestra querida Anabel. Aquí se te haré los proyectos fuera de cámara porque es una cosa bastante tediosa que no creo que os guste ver. A mí tampoco me resulta nada más interesante hacer, la verdad, sinceramente. Pero bueno, iremos proponiéndolo para que esté listo para la siguiente vez. ¿Qué tendríamos que hacer por aquí? Pues generar caminos un pelín más anchos. Por ejemplo, cubrir pequeñas zonas que ya me gustaría que estuviesen del todo cubiertas por este suelo de pizarra. Aunque aquí tenemos un charco de estos enorme y feote que habría que intentar, eliminar, de hecho. Vamos a poner aquí un margen por toda esta zona de aquí.
por menos de 2 de ancho, porque al final nos movemos un montón en torno a este monumento y es un desastre tener que andar bueno, pues buscando el sitio exacto por donde pasar y donde no pasar y toda la historia. Tus colonos no pueden terminar de cargar las cápsulas porque algunos artículos no están disponibles. ¿Carne de insecto? ¿Qué me estás contando? Bueno, ha debido desaparecer algún pequeño número. Quizás se lo ha comido algún perro, entiendo, ¿no? Tiene que ser seguramente eso, porque los perros sí que se comen carne de insecto y además muy a gusto. Esto podemos incluso, yo creo que, plantearlo ya tranquilamente. Este suelo de aquí delante me gusta mucho tenerlo, sinceramente, porque nos impide que los incendios nos lleguen a las torretas. La verdad, creo que deberíamos cubrir, pues, básicamente toda esta zona para andar muy rápido y de la forma más ágil posible por aquí. Bien, poco a poco, vamos avanzando con todo. Vale, pues esto lo que vamos a hacer va a ser lanzarlo. Claro, los de pan ya nos llevamos con ellos bien. Vamos a lanzarlo a los Fallen Imperium a ver qué dicen. O los comerán de borlago. Vamos a comprobar exactamente qué tal está el mundo, que no me acuerdo mucho. Ajá. Estamos lejos de casi todo el mundo, eso es lo malo. Los de pan están a tomar por saco. A estos sí que llegaríamos, por ejemplo, los Blue Cactus, aunque tampoco nos interesa mucho llevarnos bien con ellos. Investigación completada del piano, perfecto. Pues lo vamos a mandar, yo creo que a los Fallen Imperium, a ver qué es lo que pasa y qué se cuentan. Así que lanzar cápsula, grupo, vale, confirmamos, sí, lo tengo claro, no está cargado del todo, a esta gente. A los Fallen Imperium, adiós. No creo que mejoremos mucho. Ah, pues sí, se han puesto súper felices. Pues oye, mira, ni tan mal. Pues sale a regalar carne de insecto. Esa va a ser la historia. Los Covenant de Borlago. Estos están lejísimos para regalarles un pelín de carne. Aunque aquí es posible que sí que lleguen las cápsulas, poca broma. Vamos a intentarlo. Yo creo que es buena idea intentarlo. Y si no, pues lo regalamos a otro y nos lo quitamos de encima. Que total, ¿para qué lo queremos? Pues para nada. Así recogemos también este maíz que está aquí, se está estropeando y no vale para mucho más. De hecho, es que... Bueno, este ha sido recién cosechado porque no se ha malogrado casi. Hay un poquito de todo. Estos elefantes, pues, no sé, los tenemos ahí un poco como semicolegas, pero no me hacen mucha ilusión. Por cierto, claro, amigo mío, vamos a poner este cabecito, tendrá que retroceder un poco para no formar esta madeja aquí, claro, entonces esto tiene que desaparecer, porque si no al final estamos descargando todo el sistema y esa no es la idea. Y este cablecito, pues, lo podemos incluso, yo creo que, copiar y traerlo, pues, un pelín más para atrás, más o menos como por ahí. Podrá venir Sky, podrá venir quien sea. Vamos a ver, ¿va a intentar convencer a Kai? No, ni siquiera va a hacer eso. Leistat se le va la olla otra vez. Leistat, cuéntame algo que no sepa. Vamos a desarmar esto. También es verdad que siempre está, como siempre está limpiando, haciendo las cosas más asquerosas, pues al final penaliza un poco. A ver, Sky, desarma de eso y eso. Perfecto. Torretas apagadas y energía dentro de casa. Oh. ¿Eres Lelo, amigo mío? Ostras, qué Lelo. ¿Puedo ser más tonto? Que aquí minamos y quitamos este. Claro, al no verlo, Dios bendito. Qué patada tienes, amigo mío. Qué patada. Mira, es que. Ay, Dios. A veces lo veo y digo. Del 1 al 10, como 27. En fin, mira, pues. Fuera y fuera. Qué lástima, tío, qué lástima. No, es que nada, no soy consciente porque, como estoy sin parar de rajar, tenía que jugar en silencio, y callado, y ya está. Pero claro, entonces, ¿qué puñetera gracia tendría esto? Madre mía, madre mía, madre mía. En fin, bueno, nada nuevo bajo el sol, ¿no? Yo creo que nadie se ha sorprendido de ver esto realmente, que todos lo esperabais. Seguramente estaríais ahí tirando de los pelos muy fuertemente, en plan, pero que hay un tejado, Rapela. Y yo ahí, jaja, mira qué risa todo. Rabieta Leistat va a destruir el mortero de acero. Hombre, amigo, pues no sé. A ver, es que no puedo mandar a nadie a calmarlo. Hay un mod para esto, pero claro, tampoco tenemos disponible. Mandamos a Nabel con la espada. ¿Leíste? ¿Te calmas o qué? Podemos capturarlo, pero eso va a empeorar su estado de ánimo más todavía. Ay, es verdad que también los morteros son un desastre, también, si somos sinceros. Es como, ¿qué mierda? Esto no vale para nada. Me cago en tu padre, Leíste. Tiene una probabilidad de explotar, claro. Pues eso, habrás perdido un miembro, aplastamiento. Destrozado el pie izquierdo. Dios bendito, Leistat, tío. Qué patada en la boca tienes, amigo mío. Qué patada en la boca. Estaba claro que le va a liar el tipo, ¿vale? Porque siempre está tocando los huevos por ahí. Y estaba claro que le va a liar. Bueno, aquí tenemos un arma que le hizo Rice con todo el cariño del mundo. A ver si se calma un poco. Vamos a calmarnos, pero nada, da igual. Venga, pues todo el mundo apaga este incendio. Por favor, Leistat, rescátame a Leistat. Qué tonto eres, hijo mío, qué tonto eres. El mejor médico de poder era Abraham. Abraham, sabe lo que tienes que hacer con Leistat, ¿verdad? Mátalo. Mételo en un hoyo.
Ay, Dios mío, Leista, de verdad, qué mal me caes a veces, ¿eh? Bueno, pues mala idea también poner los morteros ahí. Para la próxima serie hemos aprendido la lección, ¿verdad? Vamos de hecho a cancelar esto. Y vamos a. Si construimos los morteros, estará en un sitio donde al explotar, pues no nos hagan daño ninguno. Por ejemplo, pues un buen sitio sería este, por ejemplo. O sea, y guardar aquí las municiones. Y así, si le da por explotar, pues no matarían a nadie ni romperían nada. Bueno, matarían sí al tonto que vaya a atacarlo, como es lógico que pase además, por otra parte. Mira, vamos a utilizar medicina de la buena. En principio tenemos suficiente neutramina. ¿Neutramina qué tal andamos de neutramina? Yo creo que estamos en cero, ¿verdad? Vamos a utilizar entonces medicina de la normal, porque necesitaremos esta para operarlo y ponerle el pie ese que ha perdido como un lelo. Así que tratando a Leicester, vamos a tratarlo con esta medicina, bueno, más básica, aunque el tratamiento, pues en principio tampoco tiene por qué dejar más secuelas, ¿no? Destrozado el torso. Destrozado el torso, o sea, tal cual. Pérdida de sangre moderada, no, de esto no se va a morir. Pie izquierdo, pulmón derecho, aplastamiento. Dios bendito. Si es que es lo que pasa. O sea, depresivo. Ok, pero toca huevos un rato eres también, te lo digo. En fin. Bueno, pues no ha muerto, pero podría haber muerto, pero tranquilísimamente además. Vamos a cancelar este proyecto y este otro. Total, ¿para qué? O sea, ¿para qué nos sirve eso? Rice, recoge el arma que le hiciste tú además y estarás diciendo, pero ¿tú crees que yo te hice un arma ahora maestra para que la dejaras por ahí por el suelo? Mongolo. Y ahí le está. Ay, qué tontísimo. Frenesí de disparos de Jessica. Bueno, para algo nos servirá, aunque no sé muy bien para qué. Pues capítulo caótico en el que básicamente diría, ¿qué nos ha dado tiempo a avanzar hoy? Pues hemos puesto suelo y hemos sobrevivido, que se dice pronto, pero poco más, ¿eh? No mucho más. Vamos a llamar una caravana. Me gustaría que hubiese una caravana circulando por aquí pronto. Creo que para llamar puede ser cualquiera, con lo cual Ivanzi llama aquí, por ejemplo, al Fallen Imperium o a los Jadistia, me da un poquito igual. Vamos a llamar al Fallen Imperium y trataremos con ellos. Caravana mercante. Bueno, pues solamente tienes uno, comerciante imperial. Ostras. Ah, claro, tiene que venir. Vale, no, claro. Como no, no, que llame quien tiene que llamar, tú no me llames. Vale, espera, Ivanzi, pues llama a los otros, va. Llama a los Jadistia y le regalamos un poco de carne. Caravana mercante, venga, perfecto. Mayorista, armas o exóticos. Yo creo que mayoristas. Tenemos un montón de cosas, como por ejemplo comida, que tenemos una barbaridad para vender. Así que, comerciantes mayoristas, desconectarse. Bueno, vendremos la comida y dentro de 3 capítulos diremos ahí, ¡ay, Dios mío, que estamos pasando hambre! En principio, no, porque ahora tenemos el cultivo hidropónico, que es una barbaridad. De hecho, no gastamos el maíz, básicamente, porque es que, o sea, es que no da la vida para guardar más cosas. ¿Qué ha pasado? Bueno, Aranda se ha intoxicado comiendo un poquito de jale de insecto, no es nada malo. Quiero decir, va a penalizar un poco, andará un poquito lenta y toda la historia, pero nada que nos deba preocupar excesivamente. En fin, un capítulo raro, ha pasado un poco de todo, no nos ha dado tiempo a avanzar mucho, pero creo que ha sido por lo menos entretenido. Que ese era el caso también por otra parte. Estructuras, me gustaría levantar todo esto de aquí. Creo que aquí, de hecho, debajo ya no tenemos agua, pusimos ahí una bomba, si no recuerdo mal, ¿verdad? Vamos a mandar, por ejemplo, a Rayman a quitar un pedacito, a ver si había agua. Seguimos teniendo agua ahí debajo. No aparece, ¿verdad? A ver, podemos poner, quiero decir, hemos quitado el suelo. Creo que no lo terminamos de limpiar esto. ¿Verdad que no? No, no terminamos de limpiar. Pues entonces tiene que seguir permaneciendo. Es un poco por el toque, ¿vale? Por quitar el trocito ese marrón de ahí, pero tampoco es una cosa realmente importante que nos deba, bueno, pues que debamos cambiar de ninguna forma. Leistrad, qué tonto eres, hijo mío. Ya te has levantado. Anda, que estarás contento con la que has liado. Hijo mío, ¿y qué te pasa? Bueno, pues el del movimiento va a ser un poco quizá lo más puñetero, porque como tiene el pie destrozado, pues no le va a servir de nada. Eficacia 6,7%. ¿Se puede recuperar después de destrozado si no está en gris? ¿Se curará de esto? ¿Irá subiendo del 4 sobre 25 poco a poco? ¿Irá aumentando? No lo sé. Pero Alondra, bueno, se ha colapsado. Vale, mira, ahí está tú. Acuéstate y descansa y no te marees la cabeza, ¿vale? Que vendrá Abraham, que es una persona al final. Mira tú, Abraham, con la que lleva el pobre hombre. Rescátame la onda, tú, Abraham. Que eres más buena gente. Y tú, Leista, tira al carajo, descansa ahí. Mira, descansa aquí, a ver la tele. Y ya está. Relájate un rato, relájate un mes. Espero que hayas sufrido una catarsis de estas brutal. Ya ves tú, tío. Insultado y depresivo, es que es lo que pasa. Se insultan y no sé, tendría que hubiese ido a partirse la cara con alguien, pero a romper el mortero, cuando además tiene una probabilidad de que explote, es como las torretas. No siempre explotan, no tienen por qué hacerlo, pero puede pasar. Pues ya hemos visto que sí, está clarísimo. Es que eres tontísimo, hijo mío. Me sabe fatal por ti, pero ¿qué culpa tengo yo de que seas tan tonto? Angelico, pobrecico en realidad.
Es que todo el mundo se ríe de él. No, nadie se ríe de ti, tío. Si te respetan un montón, si eres el médico de esas, eres el puto amo de todo esto. Has curado, has puesto prótesis a todo el mundo y la gente te toma en serio, pero es que eres un monger. Rómpeme esto, Sky, por favor, para poder hacer esas torretas, o sea, esos paneles solares también, porque de hecho necesitamos tener los paneles solares funcionando. Y hemos malogrado pues unos poquitos recursos, tampoco muchos, por cierto. Bueno, pues una cierta cantidad hemos malogrado. No es todo lo malo, ¿vale? Pero ha sido una tontada mía, pues bastante, bastante seria. En fin, que todo sea eso, que todo acabe así, que no está tan mal. Jessica reparando esa batería, perfecto. Esta zona menos mal que está apagada porque gasta un montón de energía. Lo que sí que podemos mantener apagado también sería, bueno, es que necesitamos más producción de energía. Yo creo que con estos dos paneles solares y un poquito más iremos tirando. Falta por secar un cuadradito aquí asqueroso de nada que va a volar enseguida por los aires. Y podemos poner otro panel solar y ya tenemos aquí una agrupación de 9 paneles solares. Que como algún día caiga encima un morterazo o lo que sea, pues ya nos reímos poco. Pero bueno, gente, eso será en próximos capítulos. Nos veremos mañana para episodio de nuevo. Ya he recuperado un poco la normalidad, con lo cual, pues no dudéis que mañana tendremos un capitulillo nuevo. Así que nada, gente, cuidaos mucho. Nos veremos en el próximo, que será dentro de muy poquito. Ya, hasta pronto.